Tiene que ser un hombre, antes que nada, que haya hecho experiencia en su vida de lo necesario que es construir sobre roca firme. Que se dé cuenta, como muy bien nos ha dicho don Juan Carlos, que la arena hace falta para la construcción. Pero una cosa es que sea elemento integrante y otra cosa es que sea elemento fundante. De hecho, cuando uno es más joven, pues necesitas una buena formación. Tener la cabeza bien amueblada, que decimos, y colocar las cosas en su sitio. Tienes que estructurar tu mente, tienes que estructurar tu fe. Eso es necesario. Pero tal vez cuando eres joven tiendes con un poquito a apoyarte en esa estructuración, en tenerlo todo muy claro. Y después, a poco de ordenarte más o menos, vas dándote cuenta vitalmente de que tus ideas no te van a salvar, sencillamente. Podrás tener las cosas muy claras, pero no son la fuente de agua viva. Y descubres experiencialmente que importante es que haya un buen canal, cierto, pero el canal no es la fuente. Tienes que tener una buena formación para estar más abierto a ese Dios que se te da desde su palabra. El canal, bien hecho, pero no pretendamos que nuestras ideas sean las que nos van a dar soporte, seguridad y fundamento a nuestra vida. Tendríamos que escuchar la palabra del profeta: me habéis dejado a mí, fuente de agua viva, y os habéis confiado a aljibes agrietados. Esa es un poco, yo creo, que la experiencia de todos. Tus buenas ideas, tu cabeza estructurada, hacen un papel, pero son canal. Serán un aljibe, no van a ser la fuente de agua viva. Esa fuente solo es el Señor, solo es su palabra, que es viva y eficaz. Es importante hacer experiencia de cómo el Señor, con una palabra, dos palabras, tres palabras, es capaz de iluminarte, de moverte, de entonarte, cosa que tú, con tus razonamientos y todos tus tinglados necesarios, insisto, y muy bien puestos, no puedes darte vida a ti mismo. Creo que la homilía de don Juan Carlos es un magnífico pórtico para hablar un poco, para repasar, no voy a decir nada nuevo, para repasar un poco, recoger lo que es todo el cursillo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Un acompañador lo concibo desde esta experiencia, desde un hombre que honradamente busca al Señor, como nos ha pasado a todos, pienso sobre todo en las vocaciones más jóvenes o relativamente jóvenes, ¿no?, que tenemos que ir haciendo, hemos hecho un proceso de vida. Tú pensabas que tú buscabas a Dios, tú pensabas que era tenerlo todo claro, y poco a poco vas descubriendo, mira, que no, en la vida espiritual no se funciona con pilas. O estás enchufado al Señor o no, o se acabó la energía, sencillamente, no se funciona con pilas. Y muchas veces, por nuestro voluntarismo, por nuestro pelagianismo, semipelagianismo, concebimos a Dios como alguien en quien cargamos las pilas y luego nosotros autónomamente funcionamos. No sé si fue la homilía de ayer, hablado de las circunstancias, de poner, creo que fue el obispo de San Sebastián, el que decía que nosotros decimos al Señor, sí, tú muy bien, pero ya pongo yo las circunstancias. Pues no, el Señor lo pone todo. Y hay que aceptar esa realidad. Bueno, entonces, para empezar, yo concibo el acompañador, este hombre, que descubre en su vida que si tú no fueras buscado, jamás buscarías a Dios. Si tú lo buscas, es porque Él te ha buscado y te ha encontrado. Y necesitas vivir de Él, del don que Él te regala cada día. Y aceptarlo y vivirlo con sencillez y alegría. Y desde ahí, pues puedes hacerte acompañador y, vamos a decir, y propositor, diríamos, de la lección divina.